Hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sorprende a todos los mexicanos con el inicio de un nuevo proyecto ferroviario en México. En el estado de Querétaro, inician las obras preliminares del tren de pasajeros que conectará la ciudad de Querétaro con el centro de México. Este proyecto busca beneficiar a 30.000 personas diarias. Siguiendo los planes del expresidente López Obrador, quien usó al ejército para hacer grandes obras en el país, de igual forma hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum utiliza al grupo de ingenieros militares para llevar a cabo este proyecto que sin duda alguna beneficiará a los habitantes de esta región del país. Hoy, la presidenta de México inicia formalmente esta obra para tenerla en operación antes que termine su periodo de gobierno. Ante ello, ha dado la instrucción de que la obra sea supervisada continuamente, registrando los avances y así ponerla en operación al beneficio de todos los mexicanos. Hoy, en el evento, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer los pormenores de la obra, donde mencionó que esta obra detonará miles de empleos tanto directos como indirectos. Y fue así como dan el banderazo de inicio de las obras de este nuevo proyecto ferroviario. Con el regreso de los trenes de pasajeros, México se conectará de manera más eficiente y sostenible. Este proyecto estratégico permitirá utilizar las vías férreas para el transporte de pasajeros y de carga, lo que favorecerá inversiones en actividades comerciales, corporativas, industriales, sociales y turísticas, al reducir los tiempos de traslado en más de un 40% y hacerlos un 15% más económicos, así como mitigar las emisiones contaminantes en un 80%. El Tren México-Querétaro es parte del Plan Nacional de Infraestructura en México, enfocado en mejorar la movilidad urbana e interurbana. Este tren conectará la Ciudad de México, Querétaro y en fases posteriores otras ciudades como Nuevo León y Aguascalientes. El día de hoy darán inicio los trabajos preliminares para la construcción de las nuevas vías de tren de pasajeros México-Querétaro, que conectarán las principales ciudades del Bajío y centro-norte del país. A continuación, informo sobre las características generales de este proyecto. La presidenta Claudia Sheinbaum continuará y acelerará el regreso de los trenes de pasajeros, mejorando la conectividad del país, consolidando una visión del presidente López Obrador de recuperar los trenes de pasajeros. En los siguientes años se construirán más de 3.000 kilómetros de vías ferroviarias para pasajeros con rutas como las de México-Nuevo Laredo, México-Nogales, Haifa-Pachuca y México-Veracruz. El día de hoy nos ocupa el banderazo de esta primera etapa del tren Ciudad de México-Querétaro. Este será esencial para la consolidación de la red ferroviaria de pasajeros de todo el país. Beneficiará inmediatamente a más de 30.000 personas que todos los días viajan entre estas ciudades. Con este tren se continúa la marcha de conectar al país mediante un transporte limpio, cómodo y más rápido. Las características es que conecta Ciudad de México con el Estado de México, Hidalgo, Querétaro. Son más de 225 kilómetros, son cerca de 240 kilómetros, aprovechando el derecho de vía existente. Estarán generándose 490.000 empleos y 165 directos, 325.000 indirectos. Adelante. Las estaciones principales son Buenavista en la Ciudad de México, San Juan del Río en Querétaro, además de paraderos en poblaciones intermedias y finalmente la estación terminal en Querétaro, que de ahí saldría un ramal hacia Nuevo Laredo y otro ramal hacia Guadalajara y Nogales. La infraestructura ferroviaria, como mencionaba, tendremos dos vías exclusivas para pasajeros, aprovechando el derecho de vía existente. El tiempo de recorrido se calcula del orden de 1 hora 40 minutos y habrá un ahorro de tiempo de cerca del 40%. Adicionalmente, bueno, habrá una flota de trenes con velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y capacidad para 450 pasajeros.
Los municipios directamente beneficiados son Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Atotonilco de Tula, Tula de Allende, Nopala de Villagrán, Tepeji del Río de Ocampo, Cuautitlán, Izcalli, Polotitlán, Cuautitlán, Xoyoniquilpan de Juárez, Tlalepantla de Baz, Tultitlán, Zumpango, Huehuetoca, Teoloyucan, Jilotepec, Coyotepec, Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan del Río, El Marqués y Colón. Población beneficiada, más de cerca de 6 millones de personas. Y la conexión intermodal se dará en la terminal Buenavista con la línea B del metro, las líneas 1, 3 y 4 de Metrobús y Ecobici, y en la terminal de Querétaro con la conexión del Querétaro Bus. Adelante. Y la extensión de vías férreas de pasajeros aumenta el bienestar de la población, conecta comunidades que han quedado aisladas, brinda mayor seguridad y mejor calidad de vida para las familias usuarias, reduce la huella de carbono, disminuye incidentes viales y genera empleos directos e indirectos. En su momento, el presidente López Obrador definía la política como pensamiento y acción. Y decía también que la acción es convicción. Materializar esas convicciones es llevar a cabo obras. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum consolida ese legado y amplía esa visión de recuperar los trenes de pasajeros. Con ello, se consolida este sentido social de disminuir desigualdades, de mejorar la vida de quienes menos tienen, de garantizar y hacer realidad sus derechos. Desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes agradecemos la confianza de la presidenta para poder colaborar con la Secretaría de la Defensa Nacional, que será quien esté realizando estos trabajos en estos tramos, y con la SEDATU, con la SEMARNAT, con quienes estaremos colaborando, y con el gobierno del estado, que también estará apoyando. Finalmente, cierro con una frase de Sándor Márai, que dice que el hombre hace suyo un sitio no solo con el pico y la pala, sino con lo que piensa al picar y palear. ¿Y qué pensamos al picar y palear? Pues pensamos en sembrar derechos, en sembrar mística y sentido de servicio, en disminuir desigualdades para cosechar justicia social, bienestar, paz y consolidar el humanismo mexicano. Gracias. Nos complace reunirnos en esta capital queretana porque en el marco de los proyectos ferroviarios prioritarios de esta administración se contempla la construcción del ferrocarril de pasajeros Ciudad de México a Santiago de Querétaro como un primer tramo de las líneas troncales hacia Nuevo Laredo y hacia Guadalajara, incluyendo estaciones, paraderos, bases de mantenimiento, cocheras y talleres. Por mandato presidencial, y en cumplimiento al actual convenio marco de colaboración entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con la Secretaría de la Defensa Nacional, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército va a materializar esta magna obra. Trabajos que se ejecutarán bajo la dirección técnica de la Secretaría de la Defensa Nacional, utilizando los recursos humanos, técnicos y materiales de este Cuerpo de Ingenieros, contratando mano de obra civil, rentando maquinaria y equipos necesarios, adquiriendo materiales en la región, además de gestionar fletes y acarreos requeridos. Esto va a generar más de 135 mil empleos directos y 300 mil empleos indirectos. Esta nueva línea para el servicio de pasajeros de la zona metropolitana del Valle de México a Santiago de Querétaro contempla 225 kilómetros de longitud, lo que representa ya una reducción de 35 kilómetros en comparación con el trazo actual de la vía de carga. El diseño geométrico de la vía va a permitir que el tren alcance velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. Se construirán tres estaciones: Buenavista, San Juan del Río y Santiago de Querétaro. Y se evaluará la construcción de paraderos en otras poblaciones que estén sobre la ruta. Sumaremos obras como 77 puentes, 12 túneles, 3 viaductos, 2 libramientos y 2 distribuidores ferroviarios, proyectados para cruzar la diversa orografía y zonas urbanas con el fin de minimizar las afectaciones a la infraestructura que ya existe. Los libramientos que estamos planificando desviarán el tráfico ferroviario de áreas urbanas densamente pobladas, reduciendo la congestión vehicular en cruces a nivel y mejorando la circulación de la ciudad, garantizando sobre todo la seguridad operativa del tren de pasajeros.
la construcción de dos vías paralelas para pasajeros junto a las de carga van a convertir esto en un corredor ferroviario especializado. Se emplearán rieles de acero de gran calidad sobre durmientes de concreto preforzado, unidos con sistemas de fijación elástica, arropadas con balasto basáltico, lo mejor de la tecnología del mundo. A partir del banderazo de inicio de los trabajos, SEDENA comenzará una serie de estudios con equipo especializado sobre el derecho de vía actual para determinar los parámetros de diseño de los elementos constructivos del sistema ferroviario y sus obras complementarias, así como cuáles serán los mejores procesos constructivos. Los estudios topográficos, geotécnicos, geofísicos, de mecánica de suelos, hidrológicos, hidráulicos, entre otros, son esenciales para garantizar el diseño seguro y eficiente de la infraestructura que vamos a construir, que en conjunto con la ingeniería básica que estamos desarrollando permitirán asegurar el cumplimiento de todos los aspectos técnicos, legales, ambientales, de sostenibilidad y seguridad que requiere este proyecto. Se tiene contemplado un tiempo de construcción de 36 meses a partir de marzo próximo, considerando 5 meses previos para el desarrollo de los estudios que les he hecho mención. La conclusión de los trabajos y las pruebas operacionales y operación del tren será en el primer trimestre de 2029. Al contribuir con esta importante infraestructura estratégica, la Secretaría de la Defensa Nacional reafirma una vez más su compromiso con el desarrollo del país y el bienestar de la población. Este proyecto no solo mejorará la conectividad y movilidad, sino que también impulsará derrama económica en las regiones involucradas, que impactarán en el fortalecimiento del tejido social. Los integrantes del Ejército Mexicano, guiados por los principios de lealtad, disciplina, honradez y servicio, y cumpliendo con la ley orgánica, seguiremos contribuyendo con la construcción de infraestructura estratégica del país, como una expresión de nuestro compromiso institucional y un gran amor por el pueblo de México. Muchas gracias. Sean tan amables de ponerse de pie. La maestra Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el maestro Jesús Esteba Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, llevarán a cabo la firma del memorándum de entendimiento entre ambas secretarías. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, firmará como testigo de honor. Escuchemos el mensaje que dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Muy buenas tardes a todos, a todas. Me da gusto estar en Querétaro. Agradezco además a Mauricio Curi, gobernador del estado de Querétaro, su presencia. Les platico que antes de llegar a este encuentro con el pueblo de Querétaro, tuvimos una reunión entre el gabinete del Gobierno de México y el gabinete del Gobierno de Querétaro. ¿Cuál es el objetivo? Las acciones que vamos a desarrollar los siguientes años para beneficio de las y los habitantes de Querétaro. Estamos hablando de obras de movilidad, de obras de agua, de obras de energía que beneficien al estado de Querétaro. Como lo hacemos
En la cuarta transformación, no solo tenemos reuniones cerradas, sino tenemos reuniones con el pueblo de Querétaro para informar qué es lo que vamos a hacer en los próximos años. Cuando estuve aquí la última vez fue con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí dijimos entonces y ahora que el objetivo de nuestro gobierno tiene que ver con, uno, seguir con los principios de lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Y al mismo tiempo, abrir la puerta, como primera mujer presidenta, a todas las mujeres mexicanas. Porque como dijo aquí la secretaria de Medio Ambiente, cuando llega una mujer, llegamos todas las mujeres al gobierno de la República. ¿Qué quiere decir continuar con la cuarta transformación? La cuarta transformación le llamamos porque hubo una primera transformación, la independencia. Una segunda transformación de México, la reforma. Una tercera transformación, la Revolución Mexicana. Y la cuarta transformación que inició de manera pacífica en el 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La cuarta transformación tiene principios, tiene causas, tiene una forma de gobernar. ¿Cuáles son estos principios? Un principio que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Fíjense qué importante. Significa que para que haya prosperidad en el país, no se puede apoyar a los más prósperos. Se tiene que apoyar a quienes han sido rezagados durante muchos años del desarrollo, a los que menos tienen, a los más humildes. Esto no solamente es justicia, no solo es fraternidad, no solo significa que las mexicanas y mexicanos nos damos la mano para poder caminar. No solamente significa que nosotros construimos caminos amplios donde quepamos todos y todas, sino también demostró el presidente López Obrador que cuando la economía se riega desde abajo, cuando alcanza para todos y para todas, entonces a todo el país le va mejor. Y Querétaro es un ejemplo de ello. Aquí ha habido inversiones, pero al mismo tiempo tiene que reducirse las desigualdades, la pobreza. México tiene hoy el mayor nivel de inversión extranjera directa. Tiene mejores salarios que lo que ha tenido en toda su historia. Tiene más creación de empleo. Tiene mejores condiciones para los que ganan salario mínimo. Todo eso es gracias a una nueva visión. Que cuando se apoya al que menos tiene, hay prosperidad compartida. O dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. Ese va a ser un principio con el que vamos a seguir gobernando durante los próximos 6 años. El segundo principio, erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. No solamente es por ética, no solamente es por moral, no solamente es porque así debe ser, sino porque además se liberan recursos para el desarrollo del país y para el bienestar del pueblo. Juárez decía, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el tercer principio, que es la demostración de por qué estamos aquí, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Esos son los principios con los que vamos a gobernar los próximos 6 años. Pero además, continuidad de la transformación quiere decir que vamos a mantener todos los programas de bienestar, todos. Y además van a estar en la Constitución para que nadie nunca los pueda quitar. Vamos a mantener el programa de adultos mayores, el programa de apoyo a jóvenes de preparatoria,
el programa de apoyo a personas con discapacidad, el programa Sembrando Vida, Apoyos al Campo, Jóvenes Construyendo el Futuro, todos los programas de bienestar se van a mantener. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos por más. Tres programas nuevos de bienestar. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ya están los registros en todo el país. Se están registrando las mujeres de 63 y 64 y luego vamos a ir por 60, 61 y 62. ¿Por qué apoyamos a las mujeres? Pues, aunque no debería ser así, porque mujeres y hombres tenemos que trabajar en el hogar, tenemos que compartir el trabajo del hogar. Desde hace muchísimos años, las que nos encargamos del trabajo del hogar somos las mujeres. Hace unos días un personaje quiso burlarse de mí y decir: es que hay una ama de casa en la presidencia de la República. ¿Y saben qué les dije? A mucha honra también soy ama de casa, porque las mujeres amas de casa hacen que las familias estén unidas, sacan adelante a sus familias. Soy presidenta, soy abuela, soy madre y también ama de casa, a mucha honra. Y este apoyo que vamos a dar de 60 a 64 tiene que ver con eso. Porque ¿quiénes somos las que cuidamos a los hijos y a las hijas? ¿Quiénes somos las que siempre estamos pendientes del hogar? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues como hay una mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60 años, un apoyo. Y después el pase automático a la pensión universal de adulto mayor. Ese es el primer programa. Vienen las inscripciones este año y a partir de enero inicia con 63 y 64 y luego lo vamos a ir ampliando. El segundo programa de bienestar, apoyo a todos los niños y niñas que van en escuela pública. Todas y todos van a tener una pequeña beca que les ayude a los uniformes, a los útiles escolares. Ya también este año iniciamos con los jóvenes de secundaria, las y los adolescentes de secundaria. Y a partir de enero, todos los estudiantes de secundaria van a tener una beca para sus familias, para apoyarles en todo lo que requieran, y después primaria y preescolar. Y el tercer programa se llama Salud Casa por Casa para las y los adultos mayores. Este mes ya inició una encuesta domiciliaria. Van a preguntar a todas y todos los adultos mayores que así lo deseen su estado de salud. Es un cuestionario trabajado por la Secretaría de Salud y nuestros compañeros servidores de la Nación van a pasar a preguntarles si tienen una enfermedad, cómo se sienten. Al mismo tiempo, a partir del próximo mes, vamos a iniciar a contratar 21 mil enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, para que a partir de enero empiecen a visitar a todas y todos los adultos mayores. Van a tener al menos una visita mensual o una visita bimensual a partir de su estado de salud. Estas enfermeras, enfermeros los van a visitar o médicos, les van a preguntar cómo están, les van a tomar sus signos vitales, todo lo que requieran y si es necesario les van a recetar porque van a tener la capacidad de recetarles. A partir de mediados del próximo año vamos a empezar a construir farmacias del bienestar junto a los bancos del bienestar
para que las y los adultos mayores recojan sus medicamentos de manera gratuita en las farmacias del bienestar. Este es el tercer programa, es decir, no solamente van a tener la pensión, sino salud en su hogar, casa por casa. Estos son los tres nuevos programas de bienestar. Además, vamos a hacer infraestructura. Nos preguntan, ¿cómo le van a hacer si no van a aumentar impuestos? Pues porque vamos a seguir con la receta. Cuando no hay corrupción, cuando no hay privilegios, alcanza el recurso público. Y hoy estamos aquí, pues, para anunciar el tan anhelado Tren México-Querétaro, que va a pasar por San Juan del Río. ¿Quién lo va a construir? Bueno, lo va a construir el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los ingenieros militares nos han demostrado que son de primera, ayudan. Les quiero confesar que el presidente López Obrador nos dio autorización para que hace 2 meses empezáramos a trabajar en este proyecto. Entonces, gracias a eso ya tenemos por dónde va a pasar el tren, qué es lo que se requiere hacer. Van a ser vías adicionales al tren de carga. Es decir, va a pasar el tren de carga y además se van a construir vías especiales para el tren de pasajeros en un derecho de vía especial. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lleva la coordinación del proyecto, los ingenieros militares construyen el tren, la Secretaría de Medio Ambiente, que es el convenio que acabamos de firmar, pues va a revisar todo el impacto ambiental para que el tren pueda construirse adecuadamente, reconociendo los impactos ambientales y mitigándolos. El gobierno del estado nos va a ayudar a abrir los derechos de vía y a facilitarnos todo lo que se requiera para el tren. ¿Cuándo va a estar listo? Pues queremos, lleva su tiempo, que en 3 años esté listo el Tren México-Querétaro. ¿Cómo le vamos a hacer? A partir de hoy, inician ya formalmente todos los estudios. Los estudios se van a hacer de aquí al mes de abril. Van a ustedes ver a ingenieros que están tomando medidas, helicópteros, que van a utilizar una tecnología especial que se llama LIDAR para hacer levantamientos. Y a partir del mes de abril inicia ya la construcción. Va a salir de Buenavista, pasa por San Juan del Río y va a llegar a Querétaro. Pero lo más increíble es que no solo vamos a llegar a Querétaro, sino que de Querétaro vamos a hacer 2 vías hacia el norte. Una que va a llegar hasta Nuevo Laredo y la otra que queremos que llegue hasta Nogales, por lo pronto el México, Querétaro, Guadalajara. Eso significa que el estado de Querétaro, que de por sí recibe inversiones y tiene un nivel de empleo muy importante, pues siga desarrollándose. ¿Qué quiere además el gobernador que nos ha dicho? Pues que ayudemos en el tema del agua, en el tema de la energía, y para eso fue la reunión de hoy, para que nos pongamos de acuerdo en el tren, en los proyectos de agua y en los proyectos de energía para el estado de Querétaro. Vamos a regresar para darle seguimiento. El presidente López Obrador, y eso lo sabe muy bien el ejército, orden dada, no supervisada, sirve para nada. Así que vamos a seguir supervisando personalmente toda la obra del México Querétaro y todas las obras que vamos a desarrollar. Me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy tuve el privilegio de estar en el lugar donde la corregidora dio el famoso taconazo. La corregidora
Josefa Ortiz de Domínguez, que por cierto, el de Domínguez no debería de estar tanto, porque el marido después no la apoyó. Más bien vamos a dejarla en Josefa Ortiz. Ella, de manera muy valiente, madre de la patria, informó a los insurgentes de que ya los habían descubierto. En realidad el grito estaba pensado para el 1 de octubre, pero gracias a la corregidora, el 15 de septiembre es el grito de Dolores del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Y a partir de ahí inicia una gran historia de la primera transformación, que costó mucho, pero nos dejó un país soberano, independiente, libre, que es lo que queremos seguir conservando. Y la corregidora, además de ese famoso taconazo, siguió trabajando para la independencia. Ella tiene una frase o una serie de frases que a mí me gustan mucho, que dicen: no hay que premiar al que sirve a su patria, sino castigar al que se sirve de ella. Fíjense desde entonces lo que significó la voz de la corregidora para erradicar la corrupción y los privilegios. Me dio mucho gusto estar con todas y con todos ustedes. Estamos muy entusiastas. En efecto, es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Que sepan las mujeres que vamos a seguir defendiendo a las mujeres de México. Que las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Podemos ser ingenieras con A, podemos ser bomberas con A, policías, podemos ser abogadas, podemos ser contadoras, podemos ser astronautas, podemos ser hasta comandantas supremas de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva Querétaro! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva México! A continuación, la presidenta de México dará el banderazo de inicio de los trabajos preliminares para la construcción del tren México-Querétaro.